hemos terminado, Zeus. ¡Las puertas del Hades nunca me han retenido! La muerte no es ningún obstáculo para el decidido, Kratos. ¿Atenea? Te he echado de menos, Espartano. Yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado. Aún puedes pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Como los hijos del Olimpo. Tal vez. Pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. Pues sufran. La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza, la llama del Olimpo. Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus, ¿y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades donde antes no las veía. Quizá esto te haga recobrar la conciencia. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuérdalo, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. Espadas del exilio. Estas espadas serán tu aliado más poderoso contra el Olimpio. Hop. Aquí abajo hay cosas. Oh, hola. Ojo de Gorgona. Vale. Antes era una bestia parda, ahora soy una mierda. Ya como empieza este tipo de juego siempre. Al principio eres la puta hostia, tienes todos los stats al máximo, haces el máximo daño posible. Y haces, como digo yo, el tutorial. Luego te comes una mierda. ¿El camino principal o el secundario? Ni tener ciertas dudas. No, este es el principal. Sabía que volverías, Espartano. ¿Me echabas de menos? Te serán útiles, Kratos. Úsalas para invocar el espíritu de tus hermanos espartanos exiliados. La única pregunta que me hago es, ¿la espada dónde coño ha caído? Vale, vale, pero yo quiero... ¡No! Vale, era... A ver, ¿era aquí? Sí. Porfi. Por si acaso... Vuelvo a guardar aquí. Che, gilipollas. No sé lo que me voy a encontrar en otro sitio. Supongo que será el siguiente ojo de Gorgona, a lo mejor. No. O una zona especial. Me cago en tu madre. Ah, muchos puntos. También me vale. Fuera, 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 fuera. Excuse me. Adiós. Oh, puta. ¡Eh! ¡Puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! A que te follen. ¿Has visto eso? No se puede decir que no lo estaba haciendo, ¿verdad? Tío. Pero lo estás escuchando. O sea, estás escuchando lo que viene a ser el joystick reventándolo para que no caiga. O sea, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. A ver. Voy cagando hostias. Corre. Sigue corriendo. ¿Ves? Aquí ya no corres peligro. Ya, pues venían unos cuantos, eh. Adiós. Tu oscuridad opresiva no es lugar para que... La petición de Hades me irá a su mesa, pero juro que mañana abandonaré esto. No tengo a mi lado nada, me separaré de ti, mi querida Persephone. Eso es lava, así que no es la mejor idea ir para allá. ¡Anda! ¡Hola! No, no, a ti no era. Me gustan tus serpientes. Hombre, de aquí puedo sacarle dos ojos. ¿No? Técnicamente. Hombre, moriros ya. Vale. Supongo que necesitaré algo de fuego. Yo. ¡Anda! Ya he sufrido bastante, Espartano. Hades, él me sentenció a esta tortura eterna. Mi prisión de Yesca. Pero ahora que estás aquí, tú puedes liberarme. Lo único que me queda es mi arco. Por favor, libérame. Y será tuyo. Necio, vas a quemarme vivo. Los dioses obraron bien al maldecirte. No. Esto no es un juego, Espartano. Vale, se va bajando poco a poco. Vale. ¿Es el Cerbero? No sé. Un poco pequeño, ¿no? ¿Con doble salto llego aquí arriba? No. ¿Con doble salto ahí llegaría ahí arriba? ¡Aleja ese fuego! No. Gracias a los dioses. A ver, tengo que llegar ahí arriba por cojones, ¿sabes? Eso está más claro que el agua. Pero... Vale, creo que ya lo tengo. Si me prendes fuego, no podré ayudarte. Ha faltado poco. A ver, está justo aquí abajo. Si mi cerebro no falla. ¡El fuego está muy cerca! Más cerca va a estar. Excuse me. ¡Aléjalo de mí! ¿Qué haces? Lo llega, ¿no? Te lo ruego, ten más cuidado. ¡Aléjalo de mí! ¿Hay algo más por aquí? Cerbero. Pues nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh. ¡Escupe! Antes de prenderte vivo, que creo que no es la solución a mis males. Los dioses obraron bien al maldecirte. Oh. Cabrón. Me cago en tu madre. Soy un cagaprisas, soy un cagaprisas. Murcio, vas a quemarme vivo. Esto no es un juego, Espartano. ¿Qué haces? Ven, pequeño. Guapo. Aleja de mí a esa bestia. Ven, pequeño. Mira lo que tengo aquí. ¡Zarzas! Por favor, no permitas que muera así. ¿Dónde está? Ven. ¡Vamos! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, coño! Tengo mucho por lo que vivir. ¡Puta! ¡No me arrebates mi destino, Kratos! ¡Vamos! ¿Qué? Ahora estoy dudando en si lo tengo que matar. ¿Qué haces? ¿Que no ocupas para allá? Bicho, bueno, pues habrá que matarlo. ¡Ah! Bueno. Muchas gracias por el arco. Has obtenido el arco de Apolo. Sus flechas llameantes te abrirán el camino. Hostia. Su madre. A ver, supuestamente tengo que volver para atrás. Pero quiero saber qué hay aquí. Me cago en la... puntitos. Y una preciosidad. Y a ti te voy a quitar el tormento. Vale. Esas son mis plumas. Para guardar partida. ¿Ves? Este no está tan iluminado como el otro. El otro da puto miedo, desde el principio. ¿Y este? No te ha escrito por un alma torturada. La melodía sigue sonando y nunca cesará. La canción no hablará del dolor y la pérdida. Las conozco bien, pero puedo soportarlas. Cuando la canción habla de esperanza es cuando más me angustia. Me hace ansiar lo que nunca podré tener. Sad. ¿Torneo secundaria es esta o esta es la principal? Esta es la principal, tiene toda la pinta. Ah, boy. Con el Minotauro. 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 El poder total de tus objetos. Vale. Poco a poco, ¿eh? ¡Ay, hijo de puta! Ah, me lo voy a cargar poco a poco así. Al menos me... ¡Eh, hijo de puta! También es una opción. Ataca tú su normal. Pues aquí está. Realmente lo que más voy a mejorar es estas dos cosas. A menos que después... A ver. A ver, bro.